Hola, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video, chicos. Hoy estamos con, pues, otro nuevo título en el canal. Ya lo conocen muchísimos. Estamos hablando de Ace Race. Ahora mismo este juego está en su fase, últimas fases de prueba en Japón, si no estoy mal. Sí, en Japón. Y la versión de iOS, si no estoy mal, está en China. De hecho, me descargué también la versión de iOS, pero no pude entrar porque me pide algo así como que loguearme. Y loguearme con una identificación china, ya saben, todo este rollo asqueroso que meten para que no puedas jugar a los juegos en otras regiones. Pero la versión de Android sí que puedes loguearte, pues, con una cuenta de invitado, chicos, así que no hay problema. De hecho, si lo quieren probar, pues estaría bueno. Yo os voy a dejar como siempre el link en la descripción del video. Si en todo caso el link que les doy les diera problemas, que no puede descargar, quizás porque fue el problema que a mí me dio, que no puede descargar los datos adicionales porque y luego no te deja entrar al juego porque necesitas sí o sí. No completé esto, chicos, lo siento, voy a volverlo a intentar. Si no les deja descargar esto, entonces les voy a dejar una VPN que yo siempre uso. Se conectan a Japón, entran a ajustes de su aplicación de la Play Store, limpian caché datos y entran a la Play Store, chicos, y ya deberían estar conectados a través de esa VPN a la región de Japón y pueden descargarse Ace Race. Pero aquí seguramente no, el idioma ultra, el idioma debe estar en chino, en japonés. Pues sí, sí está, de hecho, pero ustedes en este apartado del menú vienen aquí a la tuerquita en la parte superior de arriba derecha y buscan en esta parte de abajo inferior, que pueden ver en la parte de medio inferior abajo, hay un como un mundo. Y ahí le pican y ya pueden elegir el idioma. Ya pueden ver ahí los idiomas que están disponibles. Menos mal que está disponible el idioma de inglés. Que por cierto, el juego pesa como unos 3.8 gigas, algo por el estilo. Pesa, sí, algo, pero pues no mucho, chicos. Aquí tenemos varios modos de juego que ustedes ya pudieron ver en anteriores videos que les traje. De hecho, estuve leyendo un poquito si hay novedades o no. Pues no, chicos, la verdad es que no vi grandes cambios. De hecho, en la sensación de conducción sí lo noté. Ahí pueden ver la calidad gráfica, cómo lo tengo. Y también me encontré con algún que otro tironcillo, pero luego ya no volvió a aparecer, simplemente al principio, no entiendo por qué. Y de hecho, cuando no lo tenía al máximo los gráficos, luego lo subí y ya me corrió mucho más perfecto. Aquí tenemos algunos modos de juego, vamos a intentar correr alguno de ellos. Algo que sí noté, como ya les dije, es en la sensación, la sensación de conducción. Se siente un poquito más diferente. De hecho, algunos entornos o pistas se sienten como que el coche ya no va tan liso, como que empieza a sentir los neumáticos, la textura del piso. Y pues es un poquito más de realismo que le añadieron al juego. De hecho, no creo que vayan a hacerlo muy realista, porque ya saben que este juego está enfocado más en lo arcade. Es como un Asphalt 9, pero chino, de NetEase. Ahí pueden ver, ahora mismo, si no estoy mal, estoy en una partida con otros jugadores reales. Y los controles y esto puedes elegir en ajustes si lo quieres un poquito más sencillo o quieres unos controles más complicados, más manuales. Aquí vamos haciendo los derrapes. Los derrapes, como siempre, están bastante bien. No vamos a decir que perfectos, pero no están tan malos. La sensación de conducción sí que mejora un poquito, pero pues sigue siendo como un rival directo al Asphalt 9, chicos. Es como que enfocado para otro tipo de jugadores que simplemente quieren correr y aplicar turbo, nitro y correr. Bueno, muchachones, espero que les haya gustado el video de domingo. Un poquito de Ace Race para variar. Pues esperemos que uno de esos juegos ya salga, por favor, pronto, que lo necesitamos ya. Un poquito de variedad, por favor. Así que bueno, chicos, me despido, cuídense. Nos vemos en un próximo video. Se despide como siempre su amigo Ultra. Hasta la próxima.